Hi, everybody. Hello. Hello, Herman. Hello, Malcolm. Nice to meet you. Nice to meet all of you. It's a pleasure. The people are coming. Welcome. Hello. Hi, Luis. Good to meet you. Good to meet you too. And of course, good to meet Leonardo as well. Thank you both so much. Dice que muchas gracias a todos, que se alegra de conocernos. Gracias igualmente, también un gustazo. It's a great pleasure for him too. Yes. Let me a moment. I am looking for a book. How's your Spanish, Luis? Very small. Okay. Dice que habla muy poquito español. Yes, although my son and daughter-in-law and my little five-year-old granddaughter are fluent in Spanish. Uh-huh. Yeah, South American Spanish. They are diplomats, U.S. diplomats. And their first tour of duty was in Mexico. Oh, wow. Dice que su hijo, su nuera y otros parientes de ella, sí, hablan con fluidez el español, que son diplomáticos en México. Wow. Así que tienen familia que habla español. I am sharing a book. Well, estoy tratando de ver quién está. Bueno. Hola, buenas tardes. Leo, my company. ¿Qué tal? Que ya hace tiempo que no me conectaba yo por aquí. Espero que estén bien. Gracias. Gracias, Waldo. Bienvenido. Estamos dando unos minutitos para que se pueda conectar. Bienvenido, Fernando Mateo, de Argentina. Luis, the first minutes, los primeros minutos, mejor hablo en español y le dejo a Malcolm que haga la traducción. Los primeros minutos simplemente conocemos las personas, dónde están, quiénes son. So he's saying that the first few minutes of the meeting, we just get to know each other. Everyone introduces themselves and they say where they come from, etc. Beautiful. Así que
aquellos que quieran presentarse y decir dónde están, quieran saludar, como Rosa, que vino temprano, o Marta, que viene desde Italia, Fernando Mateo de Argentina, María Toledo de acá, de Uruguay, Marta Díaz. Marta Díaz, ¿ya te conocemos? ¿Ya te hemos recibido antes? No, es la primera vez, mucho gusto. Yo estoy en Guadalajara, Jalisco. Guadalajara, bienvenida, qué lindo. Sí, muchas gracias, Marta. Gracias, Leo. ¿Qué te motivó a venir por aquí en la tarde de hoy? Bueno, el IFS me gusta. Yo ya me presenté. Perdón, Marta, ¿estabas diciendo? Que IFS me gusta mucho y he estado entrando a la página y encontré en Newman que iba a haber esta plática y bueno, pues súper apuntada. ¿Ah, sí? ¿En Newman estaban hablando de esta plática? Sí. Sí, qué bueno. El Instituto de Newman, agradezco al Instituto Newman que tenga esta generosidad. Sí, muchas gracias. Gracias a ti. Así que Guadalajara, México. ¿Alguien más quiere presentarse? Leo, ¿puedes escucharme? Sí, perfectamente. Soy Roselyn, soy de Bélgica, pero vivo en los Estados Unidos, en San Luis, y soy terapeuta certificada IFS y supervisora y asistente de programa. Y también con Leo organizamos seminarios de introducción al modelo de enseñanza. Bienvenida, Roselyn. Gracias, Leo, por organizar esto. Sí, estoy feliz de poder asistir esta vez hoy. Qué bueno, Roselyn, sé que has estado muy ocupada acompañando las formaciones en nivel 1. Y bueno, no te hemos querido insistir, pero te extrañamos aquí en este espacio, te queremos tener. Sí, sí, yo tenía 2 niveles 1 en la primavera. En 3 meses, un total de 28 días y todo fines de semana, así que sí, no me había dado la oportunidad de atender tus reuniones, pero estoy feliz de estar hoy. Qué bueno, Roselyn, un gustazo. Muchas gracias. A ver qué me falta. Yo no los quiero señalar con el dedo porque si no, no me van a poner mal la cámara. Sí, justo a ti quería señalarte. Bien, ¿alguien más quiere presentarse y comentar algo? Bien, entonces vamos a aprovechar la presencia de Lois para pedirle que nos cuente un poco de su trabajo. Okay, so he's asking if you can share about your work. Okay, sure. So, of course, I feel like we're all unified because we all have in some way experienced or learned about the compassion of self, right, in IFS. So,
So even though I'm not understanding very much the language, I'm seeing all these beautiful faces, and I'm literally seeing self, the energy of self, amongst all of your names. I started my IFS journey through my own IFS therapy in 2004, 2005. I'm pretty old. Okay, I'm gonna stop you there, please, Luis. So she's saying that, está diciendo que lo que nos une seguramente es que todos hemos experimentado la compasión del yo, la compasión del self. Y eso es lo que ella puede ver al ver nuestros rostros, puede sentir eso. Y está contando que ella comenzó su trabajo con la terapia de IFS allá por el 2004. Go ahead. Okay. So I had been a therapist since 1984, 85, and was doing just regular talk therapy. And then I learned about IFS and really, really grew and graduated out of my own therapy. So I wanted to learn it. So I started learning in level one in 2009. And then I began using it in my own practice quite a bit. I also went around 2011 to Somatic IFS by Susan McConnell. Then after that, I did level two and level three and started really bringing IFS into an outpatient trauma center that I founded in 2009. And so we started doing a lot of IFS with children and families, children who were abused or traumatized. And I needed a way to get the concepts of IFS to be understood by the children. Bueno, and their parents too. Go ahead. Sí, lo que está contando es que, bueno, comenzó con su práctica de terapia del habla allá por el 1984. Y luego conoció a IFS y allá por el año 2009 hace el nivel 1, 2008-2009. Después también se empezó a interesar por el IFS somático, no sé si es algo que conocen, ¿se conoce, Leo? Sí. IFS somático con Susan McConnell. Y luego ella empezó a tener interés por el trabajo con los niños con traumas, niños traumatizados. Entonces estaba trabajando en centros de día, quizás podríamos llamarlo, donde ella iba a hacer acompañamiento a niños con problemas graves. Y fue así que se empezó a abocar en este tipo de trabajo, a este tipo de público, niños y familias seguramente. Yes. So then I wrote the books. I wrote the book for the children. And I wrote the first one in 2014, and then I did the second edition in 2016, really based upon some feedback from children. Children told me what they understood and what they didn't. And so then I changed the book to be more understandable for children. And then I also wrote the book for parents. And it became very helpful. And we had children being able to do insight in a very powerful way. Está compartiendo que luego de empezar a trabajar con niños traumatizados, decidió escribir el libro para acercarles un material. Fue así que en el año 2014 escribió su primer libro para los niños y hizo una segunda edición en el 2016
con los comentarios, las reseñas, las opiniones de los chicos que compartían dónde no se entendía, qué cosas no estaban claras. Entonces sus comentarios mejoraron la primera edición y se creó la segunda. Luego, más tarde, escribió el libro siguiente que acompaña a este. Pero creo que no lo mencionó, me estoy adelantando. Lo que dijo también es que ese libro resultó ser de mucha ayuda para los padres, porque permitían comprender temas complejos de una manera sencilla y asequible. I should also say that some of my own child parts helped me with the books. También sus propias partes de niña, dice Luis, le ayudaron a escribir los libros. So I'm happy to answer any questions or talk about, you know, anything that folks would want me to talk about. I'm happy to do that. Like I'm here, you know, really for whatever questions or things are needed. Bueno, entonces cuenta que con gusto va a contestar preguntas que tengamos sobre los libros, tanto para los que lo hayan leído como los que no, y está disponible para ser de ayuda con lo que queramos. Thank you. Leo, quizás podríamos preguntar si alguien ya accedió al libro, si alguien lo conoció. No. No, nadie lo conoce todavía. Todavía bueno, no. Ajá. Puedo compartir un link ahora, pero la idea era que se tenían que inscribir y tenían que venir por aquí para compartirles el material. Ajá. Okay. So he's saying that probably nobody has accessed the book yet. Okay. As far as he knows, most people probably haven't read it. Okay. So it is available for free though, right? Está disponible gratuitamente, ¿no, Leo? Sí. Yes. Of course. Sí. Okay. Yes. So let me talk about it a little bit, Malcolm, and you tell me when to stop and so you can translate, okay? Yeah. Entonces ahora ella va a compartir un poco para contar de qué se trata el libro para los que no lo conocemos. Excelente. Okay. So the book has a number of chapters, and each chapter is about a child in a family that is struggling in some way with their feelings or with their life experiences. There's all the different chapters in the book, right? And so they're based on real experiences with my child clients and their parents. How about that, Malcolm? Bien. Entonces está contando de qué se trata el libro. Está compuesto por una serie de capítulos en los que cada uno presenta la historia de un niño o una niña que está teniendo algún problema dentro de su familia, ya sea con sus sentimientos, con alguna experiencia, y está contando que se basan estas historias en personas reales. Obviamente están anónimos, con nombres cambiados, pero se basan en experiencias y personas reales. So each chapter then also uses the child's behavior to explain a concept in IFS. And the parental response is a self-led parent response. Bien. Entonces, lo que cuenta esto, cada uno de estos capítulos es una experiencia, un comportamiento que los niños tienen, usa ese comportamiento que los chicos tienen para explicar un concepto de IFS
para graficarlo, para que quede ilustrado de una forma entendible. And then there are some drawings from other children in the books to like demonstrate to the child reading the book or being read to more about the concepts. And then there are little exercises, kind of games that try to help the child understand the concepts. También en los capítulos, en cada uno, se incluyen dibujos que distintos chicos han hecho para ejemplificar esos conceptos. Son dibujos y ejercicios también. Entonces, tiene estas dos partes. So for example, like chapter one introduces the idea of parts within a person. Chapter two, if I'm remembering correctly, is, this is chapter one, right? There's a game there. There's some pictures, right? The pictures were done by children who were not in therapy. Do you want to go ahead? Sí, dice que el primer capítulo introduce el concepto de las partes. Está contando también que los dibujos están hechos por chicos que no estaban en terapia. That were not, right? They were not in therapy. Right, right. Okay. A non-therapy group, which showed how children who are not even in therapy or traumatized have parts that they're understanding too. Yeah. Lo cual muestra que también los chicos que no están traumatizados también están muy conscientes de estos de estas dinámicas que les ocurre a los demás. Yeah. So the second chapter is about a little girl going through a divorce, and she has a lot of manager parts that are helping her to protect her from her sadness about the divorce. Cuenta que el capítulo 2 trata sobre una chica que está atravesando el divorcio de sus padres y que es una chica que tiene muchos gerentes, muchos managers que la protegen. Entonces cuenta esa experiencia. The third chapter, let me see if I can remember this. Okay, the third chapter is about a little girl who and her brother who are taken away from the biological mother because the biological mother has a drinking problem and she's placed in a foster home and she has lots of parentified parts toward her little brother. And so it's about, you know, how parts can develop out of trauma. Capítulo 3 trata sobre una chica que está viviendo en un hogar de acogida, una especie de hogar que la recibe mientras le buscan padres o quizás ya es adoptada ahí en ese hogar. Es una chica que está con partes que tienen roles parentales, como si tuviese partes parentalizadas, que son partes de niñas que han tenido que asumir roles de padres o de madre. Y es una chica que defiende, que protege, que hace de madre de su hermano pequeño, de su hermano menor. Mm-hmm. The fourth chapter is about, I'm thinking it's about firefighters. Let me see the pictures and I can usually tell. A ver, el cuatro, Leo, el capítulo cuatro. Yes, this is a story about little Johnny, whose father also had substance abuse, but was also violent. And his system, remember, these are all true stories, right? They're based on true stories. So this was a little boy who began to have an overeating problem, which was to numb out his feelings. And so we talk about firefighters in chapter four. El capítulo 4 trata sobre un chico, Johnny, cuyo padre
es violento y es alcohólico o tiene problemas con el alcohol y la violencia. Entonces este chico, según cuenta la historia, empieza a comer de más a forma de, como modo de anestesiar sus sentimientos. Yes. Chapter 5 is about Roger, and Roger has a lot of little exiled parts. And so this is a story about how his aunt gets sick, and it activates his little exiles, because that's what happened a lot when he was little, when he was younger, like a toddler, you know, and a preschooler. He would hide in a closet when his mom would be sick due to, you know, the real child the mother had bipolar and schizophrenia. So he would hide in his closet out of fear of what the mama was doing. And then he got adopted by his aunt and uncle. And when his aunt gets suddenly sick, nothing major, but just a little sickness, Roger's exiled parts get real activated, and he curls up in the closet in a fetal position. Again, a true story, based on a true story. All the names are changed. But this was a story that helped to explain about exiled parts. Yeah. El capítulo 5 trata sobre un chico, un niño, cuya tía se enferma y él reacciona escondiéndose en el armario, en el ropero, cuando ella se enferma por algo muy pequeño, poco grave, pero tiene que ver con un suceso que él tiene con su propia madre, que era bipolar y que tenía esquizofrenia, y que hacía que el chico reaccionara escondiéndose en el ropero, en el armario, cuando la veía así tan mal y con conductas que a él le daban miedo. Entonces este chico fue adoptado por su tío o por su tía, y bueno, está basado en una historia real, está basado en una historia real también. So then it became time to like kind of talk about what self is. And a lot of times we adults don't even know what self is. So I went with the 8 C's for children, with the children, and talked about what the 8 C's were. And when a child, you know, experiences one of the C's, that is really a glimpse of themselves. Entonces, llegado el momento, Luis empieza a hablarles a los chicos qué es el self, qué es el yo. Y para hacer esto, utiliza las 8 C, que ejemplifican estas manifestaciones del yo, del self. Entonces, les cuenta a los niños que cuando los chicos pueden ver alguna de esas características, de esas cualidades, es porque están en presencia de su yo, de su self. So let's go through the next chapter. Pasamos al siguiente. Yeah. Okay, so that's about self. Go to the next one. Y al siguiente, ahora de vuelta. Okay, so chapter 7. Keep going a little bit so I can. Okay, so chapter 7 is about a little boy who got removed from his biological parents because they were not able to take care of him. And he gets adopted. And it's about how his adoptive parents and his therapist help him to find connection with his self, where he begins to have some wisdom about how it's not in his best interest to go back to his biological parents. And he beautifully, he beautifully comes to, it's painful, but it's self-led. He comes to really agree that he needs to be adopted by his adoptive parents. Capítulo 7 cuenta
la historia real también de un chico cuyos padres no pueden cuidarlo por distintos problemas, no están en condiciones de cuidarlo, entonces es adoptado y tanto sus padres adoptivos como su terapeuta lo ayudan al niño a conectarse con su yo, con su self. Es una historia o una experiencia, una vida real muy dolorosa, sin embargo, a la vez muy poderosa. No me acuerdo qué palabra usó Luis. You were saying this was a painful experience, but also at the same time, what did you say, Luis? That he very beautifully on his own, because he, you know, was able to understand his own self and what he needed, came to want to be adopted. Uh-huh. Y que el chico mismo se dio cuenta de que quería ser adoptado, que se dio cuenta de que eso era lo mejor para él, a través de todo el acompañamiento que tuvo con el terapeuta y sus padres, pudo llegar a ese entendimiento. De una forma muy bella, eso es lo que dijo, de una forma muy bella, el propio chico llegó a comprender eso. Okay, the next chapter is about polarities. So it takes a couple of different, like, child situations and talks about polarities. And I use the metaphor of, like, it's like a tug of war, because most children understand that game. I hope there's something like that, you know, where you all come from, like that tug of war game. And so it's all about those, you know, tug of wars in our brains. Capítulo 8 habla sobre las polaridades y todas las dinámicas que ocurren con ellas. Y ella lo grafica con la idea de el juego de la soga, en el que uno tira para un lado y otro tira para el otro. Okay. Let's go to the next chapter. Oh, okay. The next chapter after the polarities is about blending. It's about teaching children also how to unblend. So there's, you know, I use an example with, like, a juice drink and talk about clarity and then, you know, pour, like, the drink powder in and it clouds up, you know, kind of thing. Sí. El capítulo 8 también, aparte de hablar de las polaridades, habla de el concepto de desfusionarse. Para eso, para explicar ese concepto, ella usa la analogía del agua y el jugo en polvo. Entonces es bastante divertido y bastante gráfico para entender lo que es desfusionarse. Yeah, let me do a little bit of self-disclosure on that part of the book. I, like, couldn't figure out how to help children understand unblending. It's a hard concept for children to understand. And so I kept on, like, you know, thinking about it. And finally, I got unblended from my thinking parts. And I asked my inner children, how would you teach outside children about unblending? Hmm. And then a little 8-year-old part of myself said to me, remember Kool-Aid, remember the drink Kool-Aid, that's how you teach it. And so that's how that chapter came to be. Nos cuenta un poco de ella, de cómo llegó a usar este ejemplo del jugo en polvo. Es porque no se le ocurría cómo explicar el concepto de desfusionarse a los chicos. Era muy difícil. Entonces, le dijo a su parte pensadora que se hiciera a un lado e invitó a su parte de niña de 8 años, que fue la que le trajo la idea, le dijo, acordate del jugo en polvo, que, bueno, en Estados Unidos se usa una marca que es Kool-Aid, que es como Tang, sería acá en Latinoamérica, muy famosa,
Entonces, ese concepto le permitió a ella explicarlo de una manera muy, muy gráfica, muy fácil. Pero fue gracias a que ella pudo invitar a esa parte de niña de 8 años. Gracias. Okay, I think we're getting toward the end. Let's see. Okay, so this is a story about Jack, who doesn't get on a team that he wants to get on. I think it might be a soccer team. And he comes home and he just rages. He has a rage, right? A firefighter. And his father helps him sort through that, helps his father stays calm. His father stays in self and stays calm and helps Jack through it. Capítulo 9 trata sobre un chico, un muchacho que no logra entrar al equipo de fútbol o fútbol americano, no me acuerdo. Entonces llega con mucha ira, mucho enojo, mucha bronca, y el padre, gracias a poder permanecer en su yo, en su self, logra ayudarlo, es capaz de ayudarlo a calmarse y a escuchar a esas partes del niño. Okay, I think that we might be getting to the, yep, okay. So chapter 10 introduces, well, chapter 10 is based on a little girl whose mom died. It was two little girls, and I worked with both little girls, but this was the story of the younger one who was really having trouble with the loss of her mother. And her father was just, I remember, so phenomenal with her. And so we introduced the idea of a trailhead in this particular, story. How sometimes children will get activated, children will have strong feelings, and that's a trailhead for what's really bothering them. Just like when in adults. And so this story is about how she followed the trail, how she helped some of her parts be retrieved, and how she resolved some of the trauma. El capítulo 10 nos cuenta, trata sobre dos niñas, cuya mamá murió. Entonces ella, Luis, se enfocó en la niña más joven, la de 10 años sería ahí, Carrie, que tenía obviamente sentimientos muy fuertes con este acontecimiento, el suceso de la muerte de su mamá. Entonces, Luis, introduciendo el concepto del inicio de senda, que en inglés es trailhead, la ayuda a seguir como las pistas que van dejando los sentimientos para poder entender a cada una de las partes que están presentándose cuando la persona tiene esos sentimientos fuertes. Entonces, bueno, Luis la ayudaba siguiendo esas pistas, y la chica pudo aprovechar ese camino que le ofrecían sus propios sentimientos para poder integrar esas partes heridas. Sí. And I think that's, really, I mean, the last chapter is just the end, kind of just a little bit of closure kind of stuff. El capítulo 11 es una especie de resumen, de cierre de todo el libro. And those are the answers to the puzzles after each chapter. Al final del libro están las respuestas a todos los acertijos y problemas y ejercicios que se incluyen en cada capítulo. Podemos ver que cada capítulo tiene una historia breve y una parte de ejercicios. So each chapter has a brief story and a part with exercises. So both story and exercises. Cuando uno trabaja con chicos,
¿Es igual que con adultos? ¿Tienen las mismas circunstancias del self y las partes? ¿O uno piensa que son chicos capaz que no pueden? ¿Is working with children same as working with adults? Well, sometimes children catch on to IFS quicker than adults because they don't have all of the other, you know, stuff that we download as we enter adulthood. And they often have imaginary friends. So when children think about that they might have some parts inside of them, it seems so much more natural for them. Cuenta que a veces o muchas veces es más fácil porque los niños captan más rápido la idea de IFS, porque no tienen todo el bagaje de las cosas que los adultos vamos incorporando. Y aparte porque tienen sus amigos imaginarios que los ayudan en el proceso terapéutico. Así que pueden acceder al self igual que un adulto. So they can access the self as well as an adult can. Sometimes easier. And a veces más fácil y más rápido. Prior to me writing the books, the general idea was that you could only do direct access with children because they didn't have enough awareness within. But in upfronting the books with the children, very traumatized children that I've worked with, as well as the non-therapy group, which was part of like the initial studies of the program, they were able to be very, very competent in talking about like what were their parts and what were their selves, you know. And they were able to correct me when I got something wrong. They would say, "No, Lois, that's not myself. That's a part of me." They started correcting me, which was beautiful. Cuenta que al principio ella pensaba que tenía que trabajar con los niños a través de un acceso directo. No sé si se entiende la idea de acceso directo para los terapeutas. Y los que estamos en IFS, sí, los que son nuevos puede ser que no. El okay. Acceso directo quiere decir hablar directamente con la parte. Bien, entonces al principio ella trabaja de esa manera porque creía que los niños no tenían suficiente conciencia de estos mecanismos. Pero luego, a medida que empezó a ver que ellos tenían mucha confianza con el trabajo de las partes y su yo, vio que no hacía falta, que podían trabajar de la otra manera también, o sea, con acceso indirecto sería. Y hasta llegaban al punto de corregir a Lois. Le decían, no, Lois, eso no es mi yo, eso es una parte. Entonces, con eso quedó demostrado que sí, lo comprendían perfectamente y tenían conciencia plena de la forma de trabajar. Es muy alentador. Aquí me están preguntando, ¿quién lee este libro? ¿Los niños directamente o los padres o los terapeutas? So this is very encouraging. Leo is saying that this is very encouraging that children can understand and grasp this concept so easily. So he's asking who's supposed to read this book, children or adults? Well, it can be done in numerous ways, right? So sometimes I've had the parents go through the parent book first, right? Read through the parent manual that accompanies the children's workbook. And then if they have felt like they could do it, I've had parents read the stories to the children. And then sometimes we would talk about them in the next family therapy session. A lot of times we would read the book in our family therapy sessions where either the mother or father or myself would read the story.
And then another way that we did it is that we did the book as part of our group program. So I was working with the parents in group, and we would go through the parent manual, and the therapists were working with the different age children, and they'd, you know, each week read a story and talk about the concepts in the story. Bueno, entonces la respuesta es que hay muchas maneras distintas de trabajar con este libro. Una de las formas es que las madres lean primero el libro para padres y madres, que acompaña a este libro que es más dirigido a niños. Estoy en proceso de traducir ese otro libro. Otra forma es que los padres les lean a los niños las historias y las puedan trabajar juntos, padres y niños. Otra forma es que el terapeuta o la terapeuta introduzca, presente las historias en las sesiones de terapia, ya sea con los niños o con los niños y padres. Y otra forma es en el trabajo grupal, en las sesiones de terapia en grupo. Entonces hay muchas maneras distintas de abordarlo. I have also given the book to teenagers above 13, 14. Teenagers have been able to read it on their own and get, you know, a lot out of it. I do want to talk a little bit about, Malcolm, about when the book should not be used. Lois está diciendo que también se ha animado a darles el libro a adolescentes de 13, 14 años, ya se los ha entregado y funciona bien también. Pero ahora algo muy importante que ella quiere señalar es cuándo no se debe usar este libro o a quienes no se les debe dar este libro, en qué casos no está indicado ofrecer este libro. So the book should not be used when the parents are not safe parents. We have used the book only when we have had the parents also read the book, understand the book, and agree with the book, because otherwise it could be too dangerous for the child. Entonces, un primer caso en el que ella no recomienda trabajar con este libro es cuando los padres no pueden dar seguridad, no son padres seguros, no son padres que puedan dar esa seguridad al niño. Entonces, primero, ella se asegura, al trabajar con los padres, de que los padres y madres acepten, estén de acuerdo con la perspectiva que ofrece el libro. Because the book encourages the children to understand their protectors and at times not have their protectors working. And sometimes in unsafe families, the children have to keep their protectors working. Explica un poco por qué es esto. Porque IFS enseña cómo es que funcionan los protectores. Y en algunos casos no conviene desarticular la función de los protectores porque esos niños necesitan que esos protectores sigan operando, sigan actuando, justamente para protegerlos en ese entorno que quizás no sea seguro. Gracias, Malcolm. Malcolm, ¿cómo ha sido para ti traducir este libro? How has the translation of this book been for me? He's asking me what I experienced translating this book. La verdad que hermoso, porque a medida que lo traducía, iba aprendiendo, iba imaginando, recordando un montón de escenas mías como niño y de mi hijo de 11 años. Entonces era
un aprovechamiento automático, directo, lo podía poner en práctica y la tarea de traducir te permite analizarlo de una forma muy meticulosa, con mucho tiempo, y eso también me benefició mucho. La verdad que fue hermoso, agradezco mucho la oportunidad y se siente mucho, mucho amor. Son historias bellísimas, muy conmovedoras, realmente muy conmovedoras. Se ve la belleza de todos los personajes o todos los que participan de esa historia, aún de los que en otros paradigmas podríamos ver como los malos de la película o los malos de la historia familiar. Justamente IFS tiene esa virtud de poder mostrar a todos desde un punto de vista totalmente compasivo, integrador y amoroso. Y esto se ve en el libro de Lewis, se ve perfectamente. En el caso en que hay un padre que es abusador o violento o alcohólico, o una madre que no puede cuidar a sus hijos, se presenta con tanta compasión que conmueve y realmente permite llegar a una experiencia liberadora y compasiva. Así que es perfecto haberlo traducido, me dio la oportunidad como lector, pero también como analizar un poco más esa energía que está expresada ahí, que se nota que es muy auténtico. Al traducir un libro uno entiende enseguida si es auténtico o no, y se ve una experiencia muy amorosa y muy auténtica. Wow. Bueno, me alegro muchísimo, Malcolm, porque estoy, no sé cómo, tan agradecido por tu entrega a este servicio, así desinteresado, a la comunidad, con todo amor. Y bueno, yo estoy en una deuda, me siento en deuda, a pesar de que lo hayas disfrutado. Pero vamos a compartirle un poco a Lois lo que nos compartiste a nosotros, capaz que más sintéticamente. Lois, I was sharing that by translating the book, I was able to feel how authentic, how genuine this work is, and how genuine what you experience with these children is. And since I am myself a father, as I was translating the book, I was able to experience the concepts firsthand as a child and as a father, and I was able to use them and incorporate them in my parenthood. Also, I was also saying that in the book you can clearly see how compassionate the IFS model is, because you get to see you know how in stories you have the good characters and the evil characters. So in this real life stories, you get to know all the characters as they truly are. So even the bad characters are seen as what they truly are. So right. People in need of meeting their self again and healing their wounded parts. So even the violent parents or even the alcohol abusive parents are seen not as the bad people in stories, but as people in need of their own healing and that's compassion. Right. Yes. That's beautiful, Malcolm. And I have to say, I'm so grateful that you translated the book. And all the parents are real people too. All the identities and whatnot have been hidden. But in the parent book, I worked with the parents in these situations
to tell me what was going on in their heads, what parts they were also in tune with, you know? So that, you know, there would be better, just better compassion between them, between the children and their parents, you know? But thank you so much for translating. You're welcome. Yeah. Y bueno, cuenta que está muy agradecida por la traducción del libro y cuenta de la experiencia de poder hablar con esos padres. Ella ha podido tener, obviamente, contacto y diálogo y comprensión de la vivencia, de la experiencia de esos padres que necesitan también su propia oportunidad de sanación. Así que bueno. Roseli. Gracias. I have two questions. Tengo dos preguntas. One, how young can you start reading the book? ¿Qué edad, cuál es la edad mínima cuando podemos empezar a leer ese libro con Juni? I've read the book, or parents have read certain chapters of the book, not the whole book, you know, but certain chapters of the book to kids as young as like 4 or 5. I'm planning to read the book to my own little 4-year-old granddaughter that lives with me, who continues to like act like Peter when it's bedtime, you know, hoping that will, you know, help her. We're already talking parts with her about her angry tiger part, you know, and she's 3 and a half, she'll be 4 in August. So, you know, and she's also being able to like say now, Grandma, I feel my angry tiger part coming up. And and I'll say, do you need me to rub your angry tiger behind its little ears? Because that calms her down, right? So languaging of this can start young. And therefore some of the chapters in the book, I think can be read to young ones. ¿Quieres que traduzca esa parte, Rosalyn? Sí. Ella cuenta que desde los 3, 4 años ya se puede empezar a contarles a los chicos las historias de este libro. Que ella cuenta la historia de su propia nieta de 3 años, que va a cumplir 4 dentro de poco, que cuando está enojada, Lois le dice, está la parte de tigre enojada, de tigresa enojada, podríamos decir. Entonces la chica entiende enseguida que ahí está esa parte activa y Luis le dice, bueno, le voy a hacer un masaje en la espalda o le voy a rascar un poquito la oreja para que se calme, y la nieta enseguida entiende ese lenguaje que a esa edad, 3 o 4 años, ya pueden captar perfectamente ese tipo de lenguaje. Yeah, I just spent time with my granddaughter, who is almost 5. Acabo de pasar tiempo con mi nieta, que cumplirá 5 en octubre. And she had a few episodes where she was very blended with very angry parts. Ella tenía momentos que estaba muy mezclada con partes muy enojada. Also, she has a baby sister, 9 months old, so that can be a factor too. Sure. Ella tiene una hermanita de 9 meses, entonces puede ser la que estaba celosa. My second question is, you said that it came as a surprise that children could have insight. Y
dijiste que era un poco una sorpresa que los niños cómo pueden ir adentro, y no sé cómo traducir exactamente insight. ¿Me puedes... Y una comprensión profunda o un entendimiento o una percepción profunda. Okay. Gracias. Really, the books, I wrote the books because in working with a few of the children, I was doing explaining of parts. I was using, you know, different objects to represent their parts, right? And, you know, an object to represent self. And I could see, you know, before the books were written, that if I could show it to them in an externalized way, they would get it. They got it. They got it better than their parents. And so that was really why I wrote the books, because I could literally see the wheels working in their brains, like, yeah, you know. And then the other thing that I saw is I saw children calling their parents out in therapy sessions. And calling their, mommy, you had an angry part of you that threw the paper plate at me. Right. And I thought, all right, I gotta harness this in some way. And that was why I wrote the books. Cuenta Luis que comenzó trabajando con un poco lo que hace Norman, me parece, Contreras, trabajando con objetos para explicarles a los niños cómo funcionan las partes. Qué son las partes, y ella veía que los chicos comprendían, como que, sí, ella podía ver cómo iba haciendo cada niño ese proceso, y ella se daba cuenta, Luis, cuando lo comprendían, de ahí viene la palabra insight. Entonces, eso es lo que le permitió a Luis después escribir el libro, porque sabía que los chicos lo habían captado, y que lo podían entender tan bien que después los mismos niños, los mismos hijos, le decían a sus padres, ahí, mamá, ahí tenés una parte enojada que está activándose. Tan claro lo tenían los chicos que podían identificarlo en sus padres y ayudarlos, podríamos decir, a detectarlas. And when you were externalizing their parts, was there with objects in your office? My question would be, would it be safe and appropriate to use their own stuffed animals, or would it create another problem? Estoy preguntando que cuando Lois estaba ayudando niños a externalizar sus partes con objetos, fueron objetos en su oficina, y yo lo que me pregunto es si sería apropiado o aún seguro utilizar las propias muñecas o animalitos del niño para representar las partes. The objects typically that I used, I had various objects. Finger puppets were one. And it got to be where children would put a finger puppet to represent a part of themselves. And then that truly helped them get the sense of their words was self talking to their parts, right? We also had bigger puppets. And when children were like angry, you know, like, I feel like, you know, pounding something, would you like to get a bigger puppet to pound something? That very clearly, you know, helped children understand blending as well, right? And so sometimes I would have like a big lion and a finger puppet lion. And the big lion would be the child blended with rage or anger. And then once that rage or anger was discharged,
I would say to the child, is there something yourself wants to say to that part? Do you want to put the finger puppet on and say that to the part, right? Entonces, go ahead and explain that and then I'll go on. Yeah. Está contando que en el trabajo con niños, en el consultorio, ella usa unos títeres de dedo, unos títeres que se ponen uno en cada dedo, ¿no? Unos títeres más chiquitos. Eso le sirve muy, mucho para identificar esas partes, sobre todo cuando el chico las puede ver como partes. Pero cuando el chico está fusionado o mezclado con una de esas partes, por ejemplo, con una parte con mucho enojo, y el chico necesita algo que hasta pueda golpear, me parece que ese es el término que usa pound. You mean pound like hitting the... Hitting. Yeah. Entonces aprovecha tener algo más grande para que el chico pueda agarrar y poder hacer esa expresión que más, con quizás más intensidad. Entonces una vez que el chico puede entrar en la presencia de su yo, de su self, ahí quizás puede volver a representar ese mismo títere que tenía como un león, un peluche grande, ya después lo puede usar como un títere de dedo, cuando ya lo puede ver desde su self, identificado como una parte y no como él mismo. Then the other objects that we used, Rosalind, was, I don't know how to say what they would be in Spanish, but they're like little wooden peg people that I would give the children markers to write on them, you know, to represent their parts. And then we would keep them available. Yes, that's them. That's them, exactly. That's right. And the kids would have like just so much fun just really making those peg people to represent their parts. But we also had a sand tray room. And so we would let kids go in and pull objects out of the sand tray, and adults too, out of the sand tray room to work with parts. We did allow kids to bring anything from home that they felt represented their parts. We didn't experience any difficulties with that, you know, at all. I don't know if we were just lucky with that. Está contando que usa unos muñequitos de madera, esos que mostró Rosalind recién, para que los chicos puedan pintar. Entonces le da marcadores, rotuladores o pinturas para que los chicos puedan identificar o dibujar a sus partes con las expresiones que quieran, con los colores que quieran, sobre cada una de esas figuras de madera. También usa unas bandejas con unos areneros en bandeja con distintos personajes, distintos elementos, objetos. Sí, enseguida pienso en lo que hace Norma, que me quedó muy gráfico, que ella usa mucho eso. Y también los adultos también usan esos areneros, o sea que son muy útiles para tanto niños como adultos. We also used, I always had a lot of art supplies, like a lot of paper and markers, and kids would often draw pictures of their angry parts or their sad parts as well. También usa distintos elementos artísticos para que dibujen, también hagan pinturas. Algo que no dije antes, que también permite, obviamente, que las propias personas traigan sus propios elementos a la sesión. En fin, todo lo que pueda ayudar para expresar esas partes es bienvenido. Bueno, Lois, esta presentación y el libro van a ir a todos los que se suscribieron. So, Lois, Leo is saying that this book
will be sent as an attachment to all people who registered for this workshop, this meeting. Great. Unas 415 personas, más o menos. Some 415 people in all. Beautiful. Y también va a ir para el Facebook, la comunidad en español. It will also be posted on Facebook, the Spanish IFS community. Y todos los terapeutas españoles formados en IFS. And all Spanish-speaking IFS counselors and therapists. Beautiful. I also want to encourage people to think about, like, you know, writing your own stories. You know, using the stories of the children that you're working with wherever you're at, to, you know, change the names and everything, but to kind of do a story yourselves, because it can be very, very useful. Dice que es muy útil, sería muy útil si también uno mismo escribe su propia historia. Así como están estas historias en el libro que escribió Lois, ella alienta a las personas a escribir sus propias historias, incorporando los conceptos de IFS, que se puedan ver graficadas las dinámicas de las partes, del self. Aprovechamos para darle la palabra a Fernando Mateo, de Argentina. Gracias a Luis y a Leo, que armaron este espacio. Yo tengo una pregunta para Luis en relación a su propia experiencia con niños, con un amigo psiquiatra cuya vida está liderada para mí por el self. Nos preguntábamos si un niño puede estar liderado por el self de manera natural, sin que alguien lo ayude en ese proceso. Si podría pasar que un niño ya en su crecimiento esté liderando sus partes desde su self. Okay, so Fernando's question is, he knows a psychiatrist who he understands that is very self-led, a psychiatrist that works with children. And Fernando's question is, can children be naturally self-led? Can there be a child who is naturally self-led? I think that's very possible. I think that it would require that a child have self-led parents or self-led people around him or her. Because when children come into the world, they have no choice as to who's, you know, going to be raising them, right? And if you have very sensitive, responsive parents, then that, you know, there's some self-leadership there. There is no reason in the world why a child could not, you know, develop self-leadership through their own parenting, right? Through the parenting that they get. I think, though, that most new parents are blended with anxious parts until they get a little bit more, you know, experience under their belts. And, you know, I mean, how do you tell if a child is self-led? I think that I did a decent job with my own son, because when he turned 18, he sat me down and confronted me on everything that he thought I didn't do well enough. And he felt very safe in doing that. So to me, that was like, okay, I must have done something right. Right? Muy bien. Entonces, Luis está diciendo que al pensar en niños que son guiados por su yo, ella enseguida piensa que
tiene que ver con padres, los padres de esos niños que han llegado a una etapa o una situación en la que son guiados ellos mismos por su yo. Entonces, ese estado de ser guiados por el yo afecta, obviamente, tiene un efecto en la crianza, en lo que los niños van captando y pudiendo generar y aprender ellos mismos. Entonces genera como consecuencia un chico que no lo ve y dice, bueno, está guiado por el yo. También estaba diciendo que no todos los niños tienen las mismas suertes. Entonces hay niños que nacen en familias con padres quizás más o menos guiados por su yo. Creo que algo así está diciendo. Y compartía una anécdota personal en la que ella se dio cuenta de que más o menos había hecho bastante bien las cosas como madre, porque su propio hijo a los 18 años se sentó junto a ella y le dijo, mamá, te voy a contar todas las cosas que vos hiciste mal conmigo al criarme. Y ella concluyó que eso era una señal de que el chico tenía la confianza suficiente para plantearle algo así a su madre, y ella se quedó tranquila por la capacidad de su niño, de su hijo, de decirle eso. No es IFS, pero aprovecho para comentar que existe vida después de la vida, y existe vida antes de la vida. Y las almas que vienen a nuestro mundo a compartir, hay de todo tipo y tenemos que estar muy atentos porque en estos tiempos difíciles se están viniendo almas que vienen a colaborar. So he's saying that this is not strictly IFS, but he's saying that there is life after life and there is life before life. Mm-hmm. We are visited by beings who come to teach us, or ¿qué dijiste, Leo? Que vienen seres a enseñarnos cosas, a colaborar, a ayudar, to assist us, to help us in our journey here. Mm-hmm. Hay una pregunta de Waldo que quiere saber qué opina Lois sobre el libro de Alice Miller, El cuerpo nunca miente. So Waldo wants to ask you, Lois, what you think about Alice Miller. ¿Cómo se llama la autora? Alice Miller, sí. Alice Miller's book titled The Body Never Lies, or I don't know what the original title is. Ese. Yes. Yeah, well, and she also wrote The Drama of the Gifted Child, right? Is the another book. I actually totally believe that the body remembers, which is why I incorporated, if you read the children's book and the parent book, the somatic IFS pieces that are so important, because our skin, our fascia, our bodies, our organs, our limbs, they all hold messages for us. They all hold, memories of the things that we've been through. And our bodies are another whole resource for us. So I absolutely agree that the body always remembers. And the body can also help us heal. Yeah. Yeah. Sí, está totalmente de acuerdo, Waldo, en que el cuerpo recuerda todo y nos ayuda a recordar, y que guarda información sobre nosotros, información valiosa. Mencionó otro libro que se llama, que tiene, what's the other title? The Gifted? Drama, The Drama of the Gifted Child. El drama del niño dotado o superdotado o con dones, podríamos decir. Dotado. Dotado, ok. Ese es otro libro que también se le viene a la mente, que ella valora también. Y sí, que está completamente de acuerdo
con este concepto, Waldo. Gracias, Malcolm y Lois. Bueno, y vamos llegando al final de este maravilloso encuentro que guardaremos en nuestro corazón y en el canal de YouTube. So we are approaching the end of this meeting, this wonderful meeting, and this will be recorded in our hearts. This will be kept in our hearts and also in our YouTube channel, he's saying, yeah. Great. Great. Bueno, solamente un enorme agradecimiento de latinoamericano. Gracias. Norma, bienvenida, aquí estás. Gracias, gracias, Leo, gracias, Lois, gracias, Malcolm, y a todos, muchísimas gracias. Muy, muy agradecida por esto, gracias. Me gustaría, Norma, que le mostraras todos tus muñequitos, pero me parece que no es posible. Bueno. Tú trabajas con niños, ¿verdad? Sí, yo trabajo con niños, adolescentes y adultos, pero este IFC con niños es maravilloso, con dibujos, con muñecos, con objetos, con cartas, con visualizaciones, y se trabaja de maravilla con los niños. Norma is sharing about her work with also with children and adults, and she uses lots of physical objects to work with the kids, and also paper and pencil and different objects to make the whole concept more graphic. Beautiful. Beautiful. A big hug from Uruguay. And thank you very much. Thank you so much, everybody. Yeah. Thank you. Guys. Thank you very gracias much. Desde México. Gracias. Gracias. Muchas bye-bye. Gracias. Desde Perú, gracias. Lois, Leo. Muchas gracias. Dejale, muchas gracias. 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 Muchas gracias. Thank you so much from Monterrey, México. Gracias. Thank you, Lois. Thank you. Gracias desde Perú, muchas gracias. Se fue. Nos vamos todos. Bueno, saludos a todos. Muchas gracias, Leo. Gracias, Malcolm. Qué grande. Gracias, Malcolm. Muchas gracias. Gracias, a todos. Leo. Gracias a todos. Gracias a todos por estar ahí. Gracias a todos. Bendiciones. Gracias. Gracias, Leo. Gracias, Michael. Gracias a todos. Abrazos. Chao. Gracias, abrazo. Leo, que no interrumpes ni el Día del Padre con esta oportunidad tan generosa que nos compartes. Muchas gracias. Y felicidades a los papás. Y cerramos.